Y ahora, en este momento, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que estuvimos hablando hoy? La llegada del animal a la casa. De abuelito, de abuelo. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde va? ¿Qué hacer? ¿Por dónde arrancar? Para eso, otro especialista. Está en línea Adrián Grilli, o Grilli, como quiera. Él lo va a saber pronunciar porque, de hecho, no tengo la opción más fuerte que decir. Veterinario. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Adrián, es Grilli. El italiano, si doble L, italiano. Ah, está bien, muy bien. Adrián, mira, el tema es el siguiente. Dime. Por primera vez, uno de los integrantes de esta mesa, o sea, quien te habla, va a tener una mascota propia, ¿sí? Conviviendo en la soledad, compartiendo una casa conmigo como nunca antes pasó en la vida. O sea, yo vengo de una familia donde siempre tengo perros y de repente ahora son 400 en un departamento y esta criatura social, abuelo, es un gato. Un gatito. Tengo miedo. Adrián. No, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Comentame, sí. A ver, viene el gato. El gato tiene aproximadamente, para que tengas una idea, sí. Tendrá 40 días, más o menos, por ahí. Sí. Un poquito menos, todavía está con la madre, por eso no sé. Sí. Viene el gato, a casa. Sí. Me lo llevo, ¿cómo empezamos la relación? ¿Lo miro, me mira? No, sí, no, en realidad, digamos, primero, sí, nada, acercarse despacito, que te va a estar paseando, que sea un comedor, y bueno, nada, los cuidados, los gatos se cuidan solos, los perros no se quieren demasiada atención como si fuesen los perros, sí, digamos, lo que es, cuidados básicos, alimentación, una buena alimentación, agua, disponibilidad, y bueno, lo tenés que empezar a desparasitar y vacunar, pero... No hay tantas complicaciones como con un perro, digamos, que viste que requiere unos pies más encima de ellos. Son animales independientes, viste, yo en la estructura social de un gato es totalmente diferente a la de un perro y, digamos, no es una estructura social gregaria como la del perro. Ellos son individuales, hacen la suya. A vos te va a usar de heladera el gato, para que de comer. Me acabo de enterar que hay una estructura socialista entre gatos y perros, la verdad que me sorprende gratamente. Yo te quería preguntar, ya no tengo gato propio, pero mi novia sí lo tiene, y cada vez que voy a su casa, yo me meto en la ducha para bañarme. El gato ingresa adentro de la bañadera y se ducha conmigo, ¿vos lo podés creer? Bueno, tiene problemitas. Cuando incluso estoy usando el lavabo para lavarme los dientes, mete la cabeza entre mi boca y el agua. Es muy rara la relación que tiene con el agua. Y todos los veterinarios son así, ¿no? Sí, aparte los gatos, el agua no se lleva bien, ¿viste? Por eso debería... Es malísimo. Sí, bueno. Y bueno, tendré mi cabrera diferente como tantas personas, ¿viste? Además, si por ejemplo, a mí me cae el gato, viene el gato a mi casa, o lo voy a buscar, o qué sé yo, primera relación, ahí, necesariamente lo tengo que llevar lo ideal es que se va todo inmediatamente como para que lo revise, digamos, para que... descansar que no tenga ninguna patología, digamos, generalmente están chiquitos, viste, algo de nacimiento. Bueno, ahí son todas las indicaciones que yo te estoy dando ahora, ¿sí? Digamos, lo primero que tenés que hacer es parasitarlo y después empezar con las vacunas. Te voy a dar un plan de vacunas acorde al lugar que estés o al lugar donde estés. Vos me estás hablando, pero bueno, me estás hablando de plan y a mí ya me da como una cosita. No, te voy a decir venite tal día, venite otro día. No, son 3-4 vacunitas y separadas cada una y nada más. Después, perfecto. Una vez al año le tenés que dar los refuerzos, que el tipo ahí incluso le puedes dar los dos refuerzos de la antirrábica, la triple felina y nada más. Perfecto.
Después, viste, lo fundamental es, sí, si es macho el gato, sí. Es macho. No sé por qué, pero me han asustado si era macho, porque dicen que es más instintivo, es más territorial, es más... No, depende, también, viste, eso es muy individual, pero hay gatos que son tranquilos y otros gatos que son... Es un demonio, como todo, ¿viste? Eso depende, como la característica, la personalidad, digamos, del gato. Adrián, ¿vos sos veterinario y tenés mascota? Yo tengo un perro, sí. ¿Qué perro tenés? Tengo un perro de raza Border Collie, de 3 años. ¿Viste que soy lo más inteligente? ¿Lo es a ti o...? Sí, igual mi perro, como todo perro, como viste, debe... Casi arriba mucho el palo, viste, está medio loco también. Muere en tronco, se pelea con los troncos. Le ladra el viento, esas cosas raras, viste. Pero... Qué poético, sí, está medio chapa también. ¿Pasaron cuántos 40 días? 40 días, pasa que vas a tener 40 días. ¿Está bien en ese tiempo o es pronto? No, está bien. Porque si no, viste, yo estoy medio... Ahora estoy ansioso porque hoy me llegó una foto de él. Ya me gustaría tenerlo en mi casa, pero a la vez siento como que es la responsabilidad de adquirir una mascota. Claro, que ahora yo no puedo delegar en otro miembro de la familia, que va a estar sobre mí. Entonces, qué sé yo, también tengo miedo que me hagan mierda las cosas. Claro, no, eso digamos, claro, eso lo que es digamos lo que es el enriquecimiento ambiental que se llama, sí, que vas a tener que comprar cosas para que arañe, hay palos, viste, que vienen con una especie de hilos como para que el gato vaya arañando, hay bolitas, hay juguetes como para que descargue el instinto en eso y no en tu sofá, digamos. Perfecto. Es un comportamiento natural que el animal lo tiene que cargar con algo. Si vos le compras algo, lo va a cargar con eso y no con tu mueble. Te quiero hacer quizás una de las últimas consultas y es, ¿qué es lo que me recomendás que no haga con un gato? No, sí. Sacando, lo obvio como relaciones sexuales con un gato que no pensamos. Pero quizás hay otras cosas que no. Sí, ahí me muy chica igual, te digo. Le mandamos un saludo de un amigo que decía que había la atención y lo cogía cuando quería. Claro, ah, bueno. Era medio sábado el tipo, porque el gato te... Estamos bien quietos. Nada. Hay información que está. Veterinario que se quedó. No, no. De la veterinaria. ¿Qué me recomendás que no haga? O sea, bajo... Que no haga. Que no le compres un alimento de baja calidad. No tenés que castrar, digamos, que tenés que ser un poco más dócil y que no valga tanto. Trata de que también, que no, digamos, los gatos, viste, se van por los techos y demás, muchas veces cuando se van del hogar y después vuelven a dejarlo lastimado, a veces atropellados por autos, entonces el ideal siempre es castrarlo como para que no vas a salir a buscar hembras. Por ahí por la noche, por los techos, bien. Y que no esté solo, viste, que no se vaya por ahí, porque muchas veces vuelve con lesiones, vuelven a morir, viste, si le pasa algo medio grave. Algunas veces lo castran y no es igual, viste, por los techos, pero bueno, la mayoría de las veces lo bajas un poco. Se castra después de convertirlo, esas cosas. El gato macho no tiene celo, el gato macho, una libido normal, va siempre tratando de buscar alguna hembra del celo, pero la hembra es la que tiene el ciclo. No, el gato lo puedes castrar a partir de los 6-7 meses. Los 6-7, tranquilo. Sí, aparte la castración del gato es algo bastante sencillo, viste. Perfecto. ¿Cortarle las uñas, sí o no? No, que se las rasque. Que te pare arriba de la mesa, ¿sí o no? Eso depende de lo que vos quieras hacer. Depende de lo que te moleste. Si a vos te molesta, es un no rotundo, no es un ni, digamos. Así no va a entender el animal. Perdón, ¿al gato como el perro sirve un azote o nunca va a respetarte si
No sirve. Lo que sirve es el castigo remoto con los gatos, como si se usan pistolitas de agua. Ah, pero bueno, tenés de puntería, si no te va a quedar toda la caja mojada. Claro, pero en el gato de Pedro se le ha quitado de agua y ya se muerde. Sería como un premio. Ah, ¿querés que te lo haga? Claro, en él no funcionaría, claro. Pero bueno, voy a hacerme entonces de pistolitas de agua y de muchas cosas. Ali, la verdad que te agradecemos para... No, por favor. Es un paso y lo quería cerrar de la mano. Dale. Bárbaro, bueno. Me pareció bueno. Pará, Adrián, sí. ¿Un número de quieres dar algún número? Sí, dale, te dejo mi celular y tengo la página de Facebook. ¿Celular de 15? Sí, te digo celu. Primero decime la página de Facebook para que te busque. La página de Facebook es médico veterinario.adriangrini. Sí, y el teléfono. El celular es 3 cool cats 3